Este ha sido un año muy difícil para nosotros. No estábamos esperando esta pandemia y no pensábamos que fuera a durar tanto. Por eso, como este año tenemos que tener otro tipo de celebración para nuestra Madre de la Asunción, queremos platicar con la gente del barrio y enseñarles por qué queremos tanto a nuestra Santísima Virgen. Vamos, acompáñenme. La devoción a la Santísima Virgen es muy bonito porque fue algo que nos inculcaron nuestros papás desde niños. A mí me enseñaron a amarla, a quererla, a que es nuestra madre, porque desde que estábamos muy pequeñitos nos daba mucho gusto cuando llegaba este tiempo de su fiesta. Pero todo lo que eran las vacaciones, mi mamá y nuestra vecina, doña Luisa, que en paz descanse, nos reunían y nos ponían a preparar unas palomitas, una forma de palomitas de papel de China. Y todas las vacaciones los niños nos dedicábamos a dibujar y recortar palomitas de papel de China, porque era un gusto enorme y algo que nos llenaba, y de ahí fue que más me enseñaron a amar, a entender la misa, a participar en misa, porque a la hora de la comunión nos parábamos con nuestras palomitas a un lado del sacerdote, él daba la comunión y nosotros le entregábamos una palomita de papel de China a las personas. Esas palomitas, cada una era la comunión del día y las iban guardando, guardando, guardando. Había personas que venían todo el quincenario y guardaban sus 15 palomitas. El día 14 se hacía el ofrecimiento de las palomitas. Las pegaban con cinta, con grapas, qué sé yo. Hacían una cadena y se le ponía en sus manos hacia la Virgen. Ese día que estaba aquí abajo, se le ponían las palomitas en sus manos. Ya cuando se acercaba el tiempo de los días más principales para el día del tránsito, el día 13, preparaban y arreglaban a la Virgen su cabellera, su ropa, todo lo que se iba a poner. Había que hacer un ritual prácticamente muy, muy hermoso, oraciones, íbamos con mis tías a ayudarle a limpiar la imagen y a mirar cómo ellos arreglaban a la Virgen para su fiesta. Desde el día 13, que era el tránsito de la Virgen, llegaba la banda de música, ya se quedaba esos días, era una fiesta muy hermosa y sigue siendo, es y será una fiesta muy hermosa. Una de mis experiencias que tuve con la Virgen fue a raíz del fallecimiento de mi hermano, donde no podía yo sentir, estaba yo como bloqueada. Entonces fui a la iglesia, me hinqué y empecé a ver y hablar a la Virgen. Entonces empecé a sentir como una liberación